What you got to say? Okay, después de la grabación del álbum en vivo, cuando comenzamos todo el proceso con Fortune Records, estamos todavía trabajando, como dice Marco Toro, en el Another Style. Grabamos el disco, hacemos una serie de la producción fue prácticamente hecha por el señor Atibao, que fue productor de Scorpions, fue productor de Halford, Rob Halford, ex Judas Priest, fue productor de The Catering, fue productor de, bueno, él produjo la canción de Wind of Change from Scorpion. Entonces, te podrás imaginar, ¿no? O sea, estábamos trabajando ya con gente también que estaba ya palpada con lo que estábamos haciendo. Álbum tiene la peculiaridad que también los medios de comunicación nos lo escribieron acerca de esto, de que el nivel de metal había subido, o sea, era un poco más metal que latino. Para nosotros seguía siendo prácticamente la misma fusión, porque estábamos inclusive, estuvimos trabajando con cuestiones de Batá y mucha música afrovenezolana. Mucha música afrovenezolana, pues. Pero también en lo que es la parte heavy, lo que corresponde a la parte heavy, también estábamos bajando los tonos inclusive, estábamos en otra nota, pues. Bueno, parte de la evolución del estilo, ¿no? Claro.